Espero que sea igual con los mochazueldos, presidente. Por a ver si usted en sus fiestas... No vamos a permitir falta de respeto en esta comisión. Mente, ese de comisión tipo de, de acciones suceden en la comisión de ética porque somos permisivos. Pero realmente ha sido un agravio directamente a su persona con una amenaza y debería aperturarse, yo creo, una denuncia de oficio ya, ¿no? Sí, señor presidente, es muy preocupante porque aquí a los miembros de la comisión de ética nos van a amenazar todos. Presidente, lamento la conducta de la congresista Amuruz. Me da mucho que decir. Vamos a evaluar esta situación y vamos a tomar acciones. Vamos a ver entonces cómo la congresista Amuruz Dulanto dejó la comisión de ética parlamentaria tras aprobarse el informe final en su contra con multa, eh, con una multa de 60 días, una amonestación escrita, prácticamente como lo mencionaron algunos congresistas amenazó al presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria, Diego Bazán. Muy bien, entonces vamos a recordar rápidamente este extracto. Directora, las imágenes. Escuchemos. Otra ...tres señores congresistas. Con 12 votos a favor, tres en contra. En consecuencia, ha sido aprobado el informe final. Vamos a votar ahora sí la reconsideración de eh, la congresista... Atibuarte. Espero que sea sí, igual con los mochazueldos, presidente. Por a ver si usted en sus fiestas. No vamos a permitir falta de respeto en esta comisión. Lamentablemente ese tipo de acciones suceden en la Comisión de Ética porque somos permisivos y porque salimos a defender lo indefendible. Ahí están las consecuencias. Vamos a continuar con el voto de reconsideración. Presidente, la palabra. Congresista Varas. Sí, bueno, presidente, es de lamentar lo que acabamos de ver y escuchar, ¿no? Y todo lo que ha sucedido. Pero realmente ha sido un agravio directamente a su persona, con una amenaza, ¿no? Que van a publicar videos donde usted ha participado en fiestas, probablemente yo no lo sé, pero lo cierto, presidente, que esto ya merece otro tipo de tratamiento y debería aperturarse, yo creo, una denuncia de oficio ya, ¿no? Porque es una amenaza y es una coacción directa. Por ello, yo creo que si queremos no tolerar a algunos actos, pues yo entiendo, ¿no? Nadie quisiera estar en el caso de los colegas. Yo estoy seguro que no. Pero reaccionar de esa manera, yo ya dejaría consideración suya. ¿Cuál va a ser el actuar de acá en adelante con relación a la amenaza que, acaba de, que acabamos de escuchar todos? Gracias, presidente. Gracias, comunista Varas. Vamos a evaluar eh, la situación que acaba de suceder. Congresista, tiene uso la palabra. Sí, señor presidente, es muy preocupante porque aquí a los miembros de la Comisión de Ética nos van a amenazar todos. O sea, eso es bien peligroso, señor presidente, ¿no? eh, que tomemos decisiones y que lo podemos hacer de manera libre obviamente viendo los informes que ustedes preparan, que sabemos que hacen personas muy profesionales, contrastando de manera objetiva las pruebas, y que uno emite un voto y después digan, te voy a sacar, te voy a publicar, creo que no es dable, señor Presidente. Es una falta de respeto a su presidencia y una falta de respeto a todos nosotros. ¿no? Nos está amenazando en vivo y en directo. Gracias, señor Presidente. Gracias, congresista. Congresista Valer tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, Presidente. Presidente, lamento la conducta de la congrista Amurús. Lamentablemente, eh, me da mucho que desear. Muchas gracias. Congresista Trigoso. Sí, presidente. Bueno, estamos bajo el escrutinio público y hay que ser muy cuidadosos con lo que nosotros decimos. Y más en esta comisión importante que es comisión de ética, estamos en el ojo público, así que yo, yo creo que considero que es una falta de respeto a su presidencia. Gracias. Ah. La, palabra? la señorita hizo alusión de que nuestro, nuestros votos son políticos. Recordarle que estamos en un foro político. Muchísimas gracias. Gracias, congresista. Vamos a pasar al voto, vamos a evaluar esta situación y vamos a tomar acciones. Vamos a pasar eh, al voto de reconsideración. Muy bien, entonces se van a tomar acciones como lo manifestó el congresista y presidente de la Comisión de Ética parlamentaria Diego Bazán acerca de la actitud y como muchos congresistas también lo han mencionado, de la amenaza que habría recibido el congresista Diego Bazán, ¿no? Que eh, básicamente fueron palabras de la congresista Rosely Amuruz Dulanto. Bien, rápidamente un poco de contexto. El día de hoy, 29 de abril del año 2024, eh, se dio el informe final en contra de la congresista Amuruz Dulanto. Y con 12 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones, se aprobó por mayoría el informe final seguido contra la congresista y también tercera vicepresidente del Congreso, que propuso la sanción de amonestación escrita pública con 60 días de multa. Al haberse aprobado esta sanción, la congresista estuvo muy molesta, es más, eh, eh, tomó la palabra, tomó el micro y básicamente mencionó, espero que de la misma forma lo hagan con los mochazuelos. Esto será un mensaje directo de repente a algunos congresistas. La congresista Moruz Dulanto sabrá algo más que probablemente muchos peruanos no conozcamos o básicamente es el sentir de frustración que tuvo el día de hoy. Pero posterior a ello también mencionó que el señor, y como los otros congresistas, porque se apagó el micro y presumiblemente, según citando a los otros congresistas, amenazó con publicar eh, unas fiestas del congresista Diego Bazán, presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria. Así que ha sido unas duras... Palabras también de los congresistas presentes en contra de la congresista Amuruz Dulanto, ¿no? Así que el congresista y presidente de la comisión mencionó, no vamos a permitir faltas de respeto en esa comisión. Lamento que este tipo de actitudes pasen en la comisión de ética por ser permisivos, ¿no? Además también mencionó eh, ya otros congresistas como por ejemplo el congresista Varas Meléndez, que lo han amenazado con presentar videos donde usted participa de repente en alguna fiesta, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con estas amenazas que eh, obviamente lo han eh, interpretado los propios congresistas de la Comisión de Ética Parlamentario? Estamos simplemente citando, ¿bien? Entonces, eh, se mencionó también, por ejemplo, que estos votos son políticos, ¿no? Es decir, que no estarían ajustados a un debido proceso. Y una congresista mencionó: estamos en el Congreso de la República. Los votos son políticos. Bien, entonces, para los que no queda claro, están obviamente en un fuero político y cuando realizan la votación, obviamente es en base a intereses de cada grupo parlamentario, ¿no? Exactamente de la estrategia que cada congresista probablemente por algún interés eh, no esperemos que los intereses sean a favor del pueblo peruano y no a favor eh, intereses propios no entonces también hasta el propio congresista valer pinto mencionó que eh, eh, básicamente no entiende a la congresista y deja mucho que desear eh, la congresista amuruz d'ulanto bien eh, me están informando que también tenemos declaraciones, unas breves declaraciones del congresista Diego Bazán tras haber culminado esta comisión. Directora, ¿tenemos eh, las imágenes? Sí, ya para culminar. Escuchemos. Yo lamento mucho esta situación, lo lamento más y pido disculpas en nombre de la bancada de Avanza País. No es el sentimiento, por supuesto, ni de la bancada. Desde esta comisión se trata, por supuesto, de manejar los temas con objetividad, con imparcialidad. El hecho de que esta comisión haya eh, entregado una sanción a una de, un miembro de mi bancada quiere decir que trabajamos con objetividad. Hoy eh, la mayoría parlamentaria ha tomado una decisión. Yo lamento esa actitud, la deploro, no la comparto, por supuesto. Es realmente una actitud que todo el país ha visto y sacará sus propias conclusiones. Y bueno, están, vamos a evaluar, por supuesto, las acciones que se tomarán en adelante. Bien, esas fueron las declaraciones tras haber culminado la comisión de ética parlamentaria del congresista Diego Bazán, presidente de la comisión, y recordar que pertenecen a la misma bancada Avanza País y básicamente eh, depla, deplora estas actitudes de justamente un colega y, y pertenecientes obviamente a esta bancada. Muy bien amigos, déjenme saber en los comentarios qué opinan. Debe ser sancionada, debe abrirse de oficio una nueva denuncia en la Comisión de Ética Parlamentaria por esta podemos, bueno, esta falta de respeto que mencionan los propios congresistas, déjenmelo saber en los comentarios y por qué motivo también la congresista Muru Dulanto mencionó deben hacer lo mismo o espero que hagan lo mismo con los mochas sueldos. Esto será un mensaje claro y directo. Probablemente algunos congresistas o simplemente es el calor del momento. Déjenmelo saber en los comentarios. Pero antes de culminar, recordar que la sanción interpuesta en la comisión de ética parlamentaria ahora tiene que ser vista en el pleno del Congreso. Bien. Somos JF Digital, informó José Fernández, para más noticias de política y actualidad peruana.